Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Header Videos. Y estamos hoy aquí para continuar con el proyecto número 3 en su semana número 2. Bienvenidos a tercer grado básico. Y si no has hecho la actividad 1 y 2 de la semana 2 del proyecto 3, te invito a revisar el siguiente enlace. Aquí te enseñamos de una manera fácil y entretenida. Y si eres nuevo, suscríbete a este canal. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y así que comencemos. Actividad 3. Cuidemos la localidad. Observa el siguiente afiche y responde de forma oral las siguientes preguntas con la ayuda de un adulto. ¿Cuáles son los posibles peligros que podría tener este cantón? ¿Cuáles pueden ser provocados por el ser humano y cuáles por la naturaleza? ¿Crees que existe una mala planificación al haber ubicado el cantón en ese espacio? ¿Por qué? Piensa en el paisaje de tu localidad y dibuja una amenaza que podría afectarlo y escribe lo que harías en esa situación. Propón 5 acciones para evitar que los habitantes de tu localidad sufran las consecuencias de estas amenazas. Escribe en tu cuaderno y guarda en tu portafolio para compartirla con tus amigos y amigas cuando regreses a clases. Actividad 4. Juntos podemos ayudar. Pide a un adulto que te acompañe en la siguiente lectura. Debido al continuo crecimiento poblacional, las autoridades del cantón no pueden atender eficientemente las necesidades básicas de la población, convirtiéndose en graves problemas de dotación de agua potable y recolección de la basura. Sin embargo, en muchos lugares se han iniciado campañas de concienciación de la población acerca del aseo y limpieza de la ciudad. Muchas de esas campañas han recibido el respaldo de las personas que viven en este lugar, lo cual ha permitido a los gobiernos municipales optimizar recursos. En algunas ciudades, la recolección de la basura no es mayor problema para las autoridades, gracias a la colaboración de sus habitantes. Una buena alternativa de solución constituye el reciclaje de la basura, que rinde excelentes beneficios económicos a quienes lo practican. Reflexione y contesta las siguientes preguntas junto a tu familia. ¿Qué pasa cuando la basura se acumula en un lugar al aire libre? ¿Has visto alguna vez latas de refrescos, fundas plásticas y papeles flotando en el agua de los ríos o del mar? Recuerda que debemos invitar a todas las personas a conocer sobre las causas y consecuencias de la contaminación para preservar los recursos naturales a través de buenas prácticas ambientales. Actividad 5. Seguimos creando afiches. De los problemas ambientales que identificaste esta semana, activa tu creatividad y realiza el segundo afiche sobre el tema que elijas. Recuerda tomar en cuenta los elementos del afiche. Al terminar, guárdalo en tu portafolio para realizar una exposición a tu familia en la cuarta semana de trabajo. Preposition of place, preposiciones de lugar. Next to, al lado de. Next to, al lado de. Behind, detrás de. Behind, detrás de. Around, alrededor. Around, alrededor. To the left of, a la izquierda de. To the left of, a la izquierda de. Read the following sentences and draw. Lee las siguientes oraciones y dibuja. The zoo is behind many trees. El zoológico está detrás de muchos árboles. The marker is next to a hospital.
El mercado está al lado de un hospital. The store is to the left of the playground. La tienda está a la izquierda del patio de receso. Y eso fue toda la actividad del día de hoy. Nos vemos la semana número 3 de Proyecto 3 en tercer grado básico. Saludos para Luis Andrés Chilán, que nunca se pierde nuestros videos. Y si eres nuevo, no te olvides de suscribirte en este botoncito que aparece aquí. Y nos veremos en el siguiente video. ¡Chao!